Voy a invitarle que tome su Biblia. Vamos a nuestro primer estudio de esta mañana. Voy a invitarle que abra su Biblia en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a tomar lectura desde el verso 17 en adelante. Allí está nuestra primera enseñanza. Primer libro de Samuel, capítulo 30, desde el verso 17 en adelante. En esta mañana nos está acompañando nuestro hermano José David, pastor anciano de la ciudad de Guanare, el cual estará tomando lectura a la palabra del Señor. Adelante, pastor. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento, Dios mío, que bendigas a tu siervo, el doctor Jaime Van Puerta. Dale sabiduría y entendimiento para el discernimiento de la palabra, en el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Donde quiera que David iba, Dios le daba las victorias. Por donde quiera que salía, sus enemigos eran derrotado. Dios estaba con David, todo le salía bien. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, todo nos sale bien. Puede ser que venga alguna prueba, sí, porque Dios lo prueba uno a lo largo del camino. ¿Qué mujer, qué chef de cocina hace un tremendo banquete y no va a probar la comida antes de servirla? Dios nos prueba a nosotros a lo largo del camino. David estaba en paz con Dios, todo le salía bien. Cuando el rey de Siclac lo mandó para su casa, le dijo: mira, ya has estado conmigo todos estos años, ahora tú tienes que volver allá a los tuyos, porque mis oficiales no quieren que nos acompañen a la batalla. Nosotros vamos en batalla contra Israel. Yo no tengo nada contra ti, pero mis oficiales dicen que no conviene que tú vengas con nosotros a pelear contra Israel, no sea que en medio de la batalla te voltees contra nosotros. Tú te has portado muy bien, no tengo quejas contra ti, pero andate, David, andate. David no sabía lo que había detrás de todo esto. Cuando llega allá, mis amados, al campamento, encuentra que le habían quemado todo el campamento y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos. Y lloró David y lloraron todos los acompañantes de David. Tenía un equipo de 600 amargados,
endeudados, enlutados, gentes emproblemados, un poco de malandros andaban detrás de David. Y cuando llegaron y encontraron el campamento desolado, se llevaron las mujeres. Dice la Biblia que lloraron, amados hermanos, hasta que se le acabaron la fuerza. Lloraron y lloraron y lloraron y lloraron. Pero no podemos pasar todo el tiempo llorando. Consultó a Dios, preguntó: Señor, ¿será que si yo los sigo, tú me los entregas? Qué bueno es consultar a Dios. Dios le dijo: anda, yo voy a estar contigo, te los voy a entregar. Hay gente que le salen las cosas malas porque no consultan a nadie. Acuérdese, Luzbel era un tronco de ángel, pero lo perdió todo por no consultar. Él quiso hacerse igual a Dios, pero él no le preguntó a Miguel, él no le preguntó a Luzbel, él no le preguntó al Mesías, a Jesucristo, tampoco le preguntó a nuestro Padre Celestial, no le preguntó a ninguno de los ángeles: ¿será que yo puedo levantarme contra Dios para darle un golpe de estado? Mire, tal vez lo habrían reprendido si hubiera consultado en ese sentido. Pero él no consultó y por eso le fue mal. Después de ser un ángel tan esplendoroso, era lo más lindo que había después de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y se convirtió en un espanto para siempre por no consultar. David consultó y Dios le dijo: anda. Y él salió, amados hermanos, y los agarró de sorpresa. Como ellos habían quemado el campamento de David y de sus malandros que le acompañaban, estaban celebrando, estaban borrachos. Y David les cayó al amanecer, cuando estaban bien emparrandados, les cayó David. Y no les dio descanso, amados hermanos, desde la mañana hasta el otro día por la tarde. Él fue a rescatar el botín que el diablo le había arrebatado. Mira cómo dice el versículo 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Oiga, no escapó de ellos ninguno, sino, oiga bien, mire la misericordia, dejó que los jóvenes, como David era joven, vio a aquellos jovencitos y dijo: no voy a acabar con esos tripones. Les perdonó la vida a 400. Y los 400 jovenzuelos saltaron sobre los camellos y huyeron. David podía haber apresado esos camellos y podía haber acabado con esos 400 muchachos, 400 jóvenes, pero les perdonó la vida. Montaron sobre los camellos y huyeron. Y el versículo 18 dice, dígalo conmigo: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Lo que el diablo te quitó cuando estabas en el pecado, ahora tienes el privilegio y la oportunidad de recobrar el botín. El tiempo que perdiste sirviendo a las imágenes, el tiempo que perdiste en el vicio, en el pecado, ahora es tiempo de recobrar el botín. Si perdiste tu juventud en lo que no conviene, no tienes que pasar toda la vida con el remordimiento, lamentándote: ay, cuando yo era joven perdí mis años. No, vamos al botín, vamos a recuperar lo que el diablo nos había quitado. Dice: y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Era el tiempo
cuando los hombres tenían bastantes mujeres. Hubo un rey que llegó a tener 1,000 mujeres. David tenía 2 mujeres. Yo creo que con una es suficiente. ¿Qué piensas tú, hermano Lester? Con una basta y sobra. Cuesta para tener contenta una mujer todo el tiempo. Y dígame usted, ¿cómo haría Salomón? Salomón tenía 1,000 mujeres. Voy a preguntarle al anciano, que esté bien avispado. Vamos a ver. Pastor anciano, ¿qué podía hacer Salomón con 1,000 mujeres? No, Salomón no tenía paz con ese poco de mujeres. Si con una sola le cuesta a uno para mantenerla alegre, imagínese 1,000 mujeres. Yo creo que Salomón se pasó, se le fueron los frenos. Aquí David entonces recobra sus dos. Ahí estaba Abigail, aquella la mujer del borracho. Y veo yo, amados hermanos, en todo esto la gran misericordia de Dios. Porque cuando David andaba de merodeador, de asaltante, él llegaba a las aldeas y acababa con todo el mundo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Fue una misericordia muy grande de Dios que no les mataron a ellos sus mujeres, que no les pagaron así como ellos hacían. Las mujeres, los muchachitos estaban vivos y David recobró el botín. Mi último versículo es el 19. Dígalo conmigo. Y no les faltó cosa alguna. Y no le faltó cosa alguna. Chica ni grande. Chica ni grande. Así de hijos como de hijas. Así de hijos como de hijas. Del robo. Del robo. Y de todas las cosas. Y de todas las cosas que les habían tomado. Que les habían tomado. Y ahora abran la boca bien grande. Digan conmigo: todo. Todo. Lo recuperó. Lo recuperó. David. David. Ya David se fue con el Señor. Ahora David somos nosotros. Ahora somos nosotros los que vamos a recuperar el botín. El enemigo, amados hermanos, se había adueñado de los satélites. Nosotros de noche, si usted levanta los ojos, ve unas estrellitas. Parecen estrellas fugaces como pequeños cometas. Pues no, esos son satélites. Y nosotros veíamos los satélites que pasaban por, y le estábamos orando al Señor, danos un satélite. Allá va uno, allá va otro, por aquí va uno. Sí, hay bastante, pero dame uno, hermano, y dale que dale, y ora que ora, pidiéndole al Señor que nos diera un satélite. Nosotros queríamos un satélite, pero un satélite para predicar bastante. Hermano, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya tenemos un satélite de Dios. ¡Yeah! Gloria a Dios. El botín. Recobramos el botín. Tenemos un tronco de satélite. Tenemos un tronco de satélite. El SAT. El SAT 7. SAT, como si escribiéramos S de santo, A de acordeón y T de tiro. SAT 7. Ponga www.sat7.org. Y ahí, amados hermanos, ahí tienes el satélite de Dios. Dios es nuestro Padre, lo que es de Dios es de nosotros. Él ha dicho en su palabra, diga conmigo: hijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas, y todas mis cosas son tuyas. Son tuyas. De esos satélites, el Señor tenía uno, pero bien potente. Ese satélite SAT-7 le está predicando, amados hermanos, a todos los países de habla árabe, en la fértil media luna, en el norte de Egipto,
le está predicando a Turquía, a Jordania, al Líbano, a Siria, a Irán, a Irak, donde estaban Media y Persia, le está predicando a Arabia Saudita, a toda la media luna de idioma árabe, está predicando a Israel, a toda Europa, a Argelia, le está predicando a Marruecos, ahí está Madre Patria, más de 500 millones de personas. Palabra de Dios y están emocionados porque se les está predicando en árabe a los árabes. Están recibiendo la palabra de Dios. Aquellos hermanos que habían sido perseguidos toda la vida, ahora cobraron ánimo, cobraron fuerza, han recuperado el botín y están evangelizando al mundo árabe. Por allí anda un hermano árabe que llaman Elías Faca. Lo van a conocer mañana. Elías Faca es un sirio, pero sirio creyente de los tiempos de Pablo, de los tiempos de nuestro hermano Bernabé, cuando salió el avivamiento de Jerusalén después del día de Pentecostés. Hubo una matanza, mataron al Mesías, mataron a Jacobo, mataron a Esteban. Y el resto salió huyendo. ¿Para dónde se fueron? A Siria. Toda Siria se convirtió al Señor. De esos sirios tenemos uno en Venezuela llamado Elías Faca, que anda predicando, amotinando las ciudades a donde vamos a tener las concentraciones. Pasó, mis amados hermanos, por allá por, pasó por Anaco, pasó por el Tigre, pasó por Maturín, y donde quiera que va llegando, Dios lo está honrando, mis amados hermanos. Los árabes están oyendo el evangelio que les está predicando, porque les habla en su mismo idioma y con una gracia sobrenatural. Hay una hermana árabe también, una hermana siria aquí en Barinas, es una gran evangelista. Acaba de hacer una campaña de una semana y se entregaron más de 100 personas al Señor. Perdido el botín de los sirios, pero ahora Dios lo está recobrando. La hermana evangelista siria que está allí en Barinas quiere comenzar, mis amados hermanos, a hacer grandes clamores en los clubes de los árabes. Quiere hacer clamores por Siria, quiere predicarle a los sirios y a los demás de habla siria. Yo les ruego encarecidamente que nos ayuden con sus oraciones. Oren por el satélite, den a conocer el satélite, visiten a los árabes en el portal. Aquí donde dice amigos árabes, todos los cantantes que aparecen allí, todo eso es parte del botín, es parte del trabajo del satélite. Están haciendo un gran trabajo en Jordania, donde están ayudando a los jordanos que han escapado de allá de Siria. Hay más de 500 mil refugiados y hay miles y miles de niños que están viviendo en los montes como conejos. Necesitan de la palabra de Dios. ¿Cómo podíamos llegar a ellos? Nosotros no hablamos ese idioma. Ah, pero Dios nos entregó el botín, nos entregó el satélite, y a través del satélite están mandando comisiones a visitar los campamentos. Hay un avivamiento. Continuamos, esto está bastante importante, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, ya que Dios nos ha entregado el botín, así dice la escritura, y vimos esa gran victoria, pero tenemos que seguir dándole la gloria al que se la merece, que es nuestro Señor. El versículo
que me corresponde, el versículo número 20, dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David, este es el botín de David. Dios es grande y misericordioso, y Dios honra a aquellos que le honran, y el Señor le dio esta gran victoria a David, porque él primeramente consultó al Señor, primeramente puso a Dios en primer lugar. En todas las cosas que nosotros vayamos a realizar, debemos pedirle al Señor que nos dirija, debemos hablar con Él y participarle de todo lo que vamos a hacer, para que haciéndolo así nos vaya muy bien y seamos de bendición a donde nosotros estemos, porque el Señor va a ir delante de nosotros. Toda esta gente decían: este es el botín de David. Y ellos no solamente tomaron a sus mujeres, sino que tomaron estas ovejas, tomaron del ganado, y le fue maravillosamente bien. El versículo 20 habla acerca de la compasión que tuvo David de aquellos hombres que se quedaron en la retaguardia, de aquellos hombres que se cansaron. Dice el verso 21: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Hermano, no todo el mundo sabe dar aliento al cansado. No todo el mundo tiene esa compasión, esa misericordia con las personas que están cansadas. Esta gente no se quedaron atrás porque ellos quisieron, sino porque estaban cansados. La Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cansarse no es malo. Lo malo es, hermano, no ser sincero. Cuando usted se sienta cansado, vaya a la presencia del Señor y el Señor lo va a fortalecer, el Señor lo va a ayudar. Ellos vinieron a David y le contaron todo lo que le estaba pasando, que no lo iban a poder seguir, eran 200 hombres. Pero yo pienso que estas personas también se quedaron haciendo una labor, aunque estaban cansados, aunque no podían seguir, ellos se quedaron en la retaguardia, por si acaso de repente se presentaba algún otro asunto, ellos, David iba a contar con ellos. Y por eso David vino. Y David no se tomó la gloria para él. David no se hizo más grande que ellos. David no vino a atropellarlos. David no vino a hablar mal de ellos. David vino con compasión y le dijo: tené paz. Y él tenía paz y les habló de paz. Qué importante es cuando usted sabe dar palabras al cansado, cuando usted sabe hablarle a las personas que están pasando por una situación difícil, por un problema, por una dificultad. Qué importante es cuando nos acercamos a las personas que realmente han hecho muchas cosas por la obra de Dios, pero hoy quizás no nos están siguiendo porque quizás están en un momento difícil, o están ya, han pasado los años y los años los han atrapado y están detenidos un poco, pero no se olvide que ellos están orando, ellos están clamando delante de la presencia del Señor, y no podemos creernos mejor que ellos. A veces hay gente que figuran mucho en el sentido de que logran grandes hazañas, pero recuerde que en la iglesia a lo mejor hay hermanitos que están clamando por usted, hay hermanitos que están orando por usted para que usted reciba victoria, para que usted reciba fuerza, para que el Señor le dé la victoria en todas las cosas. Y hay que ser misericordioso, hay que tener compasión de la persona que está atribulada, de la persona que está cansada. Así que el Señor nos da una tremenda lección en el día de hoy, para que nosotros seamos compasivos, para que nosotros nos acordemos de los que nos ayudan, de los que están apoyándonos a través del ayuno, a través de la oración, a través de las ofrendas, a través del diezmo, a través de la ayuda que dan, nos están apoyando. Vamos a acordarnos de ellos, vamos a orar por ellos para que el Señor los siga bendiciendo de una manera especial. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Ahora me corresponde explicar el verso 22 y 23. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esos, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. Hay que compartir el botín. Desde tiempos antiguos siempre se tomaba el botín después de cada batalla victoriosa. El que iba a la batalla y ganaba la batalla podía tomar todos los bienes materiales que allí quedaban, y también podían tomar prisioneros humanos. Eso lo tenían ellos como botín, como recompensa. Una de las palabras que pueden acompañar al botín como sinónimo es despojo o saquear. Esta gente, lo que hemos seguido la historia, nos damos cuenta que hace un tiempo atrás, ellos estaban llorando con amargura de alma porque les habían saqueado a ellos, les habían llevado sus mujeres, les habían llevado sus hijos. David consulta a Jehová y Jehová le dice que vaya porque van a recuperar lo que han perdido. Eso significa que ante todas las adversidades, ante todas las pruebas, el Señor siempre tiene un camino trazado para que nosotros recuperemos de lo que hemos perdido. David obedece juntamente con sus hombres, van camino a buscar a sus mujeres, a sus hijos. 200 de esas personas se quedaron atrás, estaban cansados. Quizás eran personas de una edad muy avanzada, no podían seguir caminando. Quizás eran personas que estaban debilitados a través del viaje, no podían seguir andando. Lo cierto es que David junto con 400 hombres llegaron al lugar donde estaban los amalecitas. Estos estaban de fiestas, ya estaban ahí distraídos, y llegaron y tomaron del botín. O sea, fueron a la pelea con ellos, los agarraron, los mataron y recuperaron su botín. Ahora vemos el corazón de los perversos, que de una vez dicen: no le vamos a dar nada a estos que se quedaron. ¿Por qué no le van a dar nada? No, nada más le vamos a dar a las mujeres y sus hijos, más nada. No le vamos a compartir nada del botín. Mire, ese es un corazón egoísta. La Biblia dice que el justo da y no detiene su mano. Hay muchas personas que tienen el corazón tan cerrado, tienen una mentalidad tan pichirre, se podría decir, tan tacaño, que a la hora de la ofrenda misionera ellos dicen: no doy, no voy a dar nada. ¿Por qué? ¿Eso para qué? Y empiezan a hacer preguntas, no sabiendo ellos que a través de la ofrenda misionera es que se predica y se llega a muchos lugares predicando la palabra del Señor. Entonces no quieren compartir del botín. Y lo que yo quiero hablarles a todos ustedes con los versículos que me ocupa es que nosotros tenemos que compartir del botín que el Señor nos ha dado. No podemos agarrarlo y meternos en el bolsillo y apretar ahí, ponerle un cierre mágico, ultra mágico, que no abra por nada del mundo. No, Señor, si el Señor nos ha bendecido tanto, nosotros tenemos que bendecir a los que están a nuestro alrededor, porque el Señor ha dado esa bendición para nosotros bendecir también a los que están a nuestro lado. Ahora David le reprende, le dice: no hagáis eso. Hay mucha gente que pueden ir a la batalla, hay mucha gente que pueden estar en un lugar y montarse en una plataforma y predicar y hacer milagros grandes y atribuirse esos milagros para él. Y yo quiero decirle que eso no es así. Los milagros, toda la gloria es del Señor, se le atribuyen al Señor Jesucristo. Pero también hay un equipo muy valiente que se ha quedado atrás en el bagaje, orando por usted. Bien lo decía el pastor que me antecedió, orando por usted, orando por su ministerio. Hoy vemos un ministerio ferviente, un ministerio poderoso con nuestro hermano Puerta, que va en las giras y los paralíticos se levantan, los enfermos se sanan. Pero ¿a qué se debe eso? Eso se debe a un equipo de trabajo como la pregira, que van visitando las ciudades. Eso se debe a un equipo de trabajo que queda en esas ciudades orando. Hoy vemos cómo el Señor hace milagros, pero hay un bagaje atrás que también merece, también de esas bendiciones merecen de ese botín. Fíjese, nuestro hermano Puerta, más de 36 años orando por los medios de comunicación
comunicación orando por una radio, el Señor le entregó la radio. Seguidamente el Señor le ha entregado la televisión. Ahora él no se agarra eso para él, no, sino que el Señor le ha entregado para compartir el botín, para que nosotros también prediquemos la palabra del Señor. Ahora tenemos el satélite para llegarle a los árabes y decirle que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos. Gloria a Dios porque nos entregó ese botín. Y tenemos ese ejemplo tan grande que nos ha dado nuestro pastor, nuestro hermano Jaime Más Puerta. Todo lo que Dios le da a él, él lo comparte con todos nosotros, sus hijos espirituales. Bien pudiera decir, bueno, esta televisora es mía, el Señor me la entregó a mí, solamente salgo yo a predicar. No, Señor, aquí ha predicado hasta la oveja más humilde de cualquier congregación, de cualquier misión. La radio está prestada para que se difunda la palabra del Señor. Cualquier organización viene y entonces allí toma una hora y predica la palabra del Señor, porque el Señor le entregó el botín, pero él también lo ha repartido a los demás que están en el bagaje, los que han estado orando. Y ustedes que hoy nos están visitando están viendo el botín que el Señor le ha entregado a la luz del mundo. Y usted debería llegar a su hogar, cielito evangelista, deberían llegar a su hogar diciéndole a la gente que el Señor tiene en honra a la luz del mundo, le ha entregado los medios de comunicación, le ha entregado los satélites para predicar la palabra del Señor. No se vaya usted con las manos vacías, llegue con las manos llenas y reparta del botín en cada una de sus misiones. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, continuamos. Me corresponde el versículo 24 y 25, dice de la manera siguiente: ¿y quién os escuchará en estos casos? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Hemos visto, hermanos, que venimos siguiendo la conquista de la casa de David, podemos decir, cuando le hacen el hurto a su mujer y se llevan todo el botín. Pero ahora vemos aquí, amados hermanos, que los hombres perversos que andaban con David, no hombres buenos, ellos querían quedarse con todo. A juro le iban a dar la mujer y sus hijos y que se vayan y queden sin nada. Pero aquí vemos a David haciendo la equidad con ellos. Y les dijo de esta manera, que no era de esa forma, sino que les tocaría partes iguales. Y qué bueno es cuando el hombre de Dios usa la equidad, porque sabemos que venimos de un Padre equitativo que es justo y usa la justicia. Mire cómo dice el versículo 24: ¿y quién os escuchará en este caso? Nadie les iba a escuchar, solamente estaba David allí haciendo la parte de Dios, haciendo la justicia para que les quedara partes iguales. Es bueno esto, hermano, nosotros usar la equidad, ser justo delante de la presencia de Dios, delante del más grande, delante del mediano y delante del pequeño. ¿Para qué? Para que Dios mire esto y nos dé un buen aporte a nosotros. Estimado amigo, dos cosas hay: está la maldición delante de usted y está la bendición. Usted elegirá por cuál puede optar: la bendición con Jesucristo y la maldición con el mundo, que trae consecuencias de muerte. Hoy hablamos a usted para que usted se aperciba a la salvación. Jesucristo es el camino el cual le puede salvar. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días tengan todos los hermanos, los amigos de esta que ve y oye, pues, Luz TV. Mi nombre es Juan Carlos Cedeño. Por la misericordia de Dios, vengo de la ciudad del Tigre y
me siento pues honrado por el Señor por tenerme en su misericordia acá. Bueno, sigue el versículo 26. Dice, y cuando David llegó a Siclá, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Vemos aquí a través de este versículo que David había rescatado juntamente con sus hombres, habían arrebatado aquel botín. Pero David como rey quizás pudo haber dicho, todo esto es mío, pero no, sino que decidió compartirlo no solamente con los hombres, sino a todos los rincones de aquellas ciudades donde David llevó y donó pues este rescate de este botín pues que había tomado. Vemos que en Dios pues en su misericordia, todo lo que el hombre tiene es porque Dios se lo ha dado. En el libro de Job, capítulo 41, 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Si todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, todo lo que nosotros tenemos y hemos alcanzado es porque Dios nos lo ha dado. El hombre no recibe nada si no le es dado de arriba. Y gracias al Señor, aleluya, somos lo que somos por su misericordia. Por su misericordia. Dice también en el libro de Isaías 49, 25, dice que el cautivo sería rescatado del valiente y que el botín le sería arrebatado al tirano y que nuestro pleito lo defendería el Señor. Y no solamente eso, sino que también salvaría a nuestros hijos. Y esa es la grandeza de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, que Dios nos ha ayudado y que somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos los que nos escuchan y nos ven. Bien, me corresponde el versículo 27 y el versículo 31. Dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramoc, del Negué, en Jair. En Jair, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Estamos hablando de el repartimiento del botín que David recuperó. Tengo que, antes de hablar un poquito del versículo, tengo que recordar que hace muchos años, cuando esta obra comenzó, parecía imposible ver todo lo que hoy estamos viendo. Duramos más de 30 años orando por una radio y yo escuchaba en una lista de oración que hacíamos todos los días que el hermano Puerta decía, yo quiero predicar, poner un pie en la tierra y uno en la luna. Y yo estaba muy jovencito y yo decía, ¿cómo irá a ser hermano Puerta para predicar un pie en la luna y un pie en la tierra? Eso para mí era enteramente imposible. Ver aquello, mi capacidad de aquel entonces no llegaba a creer que esto iba a ocurrir. Hoy día, gracias al Señor, igual que David, hemos logrado recuperar todo lo que pertenecía a otras latitudes, a otras personalidades, a otras cosas de la tierra. Hoy no tenemos nada que envidiarle a nadie debido a que Dios nos ha venido entregando todo el botín que Satanás se había adueñado de él. David reconoció que aquellos que habían trabajado con él en el trabajo que se había hecho, debía compartir el botín y no solamente se inclinó a un solo sector, sino que se inclinó a todos. Si uno hizo más, el otro hizo menos. Para David lo importante era compartir. No solamente a unos y a otros, sino que dice, algunos intentaron que se diera a unos sí, a otros no, pero él dijo que no.
Y dijo, y los que estaban en Betel, en Ramot, en Nehuen, en Jair, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, la orden de David era que a todos había que darles partes iguales del botín. Hoy el botín de la obra Luz del Mundo ha sido compartido no solamente aquí en Venezuela por más de 1500 obreros que le trabajamos a Dios, sino que se ha extendido a los 5 continentes. Y prueba de que Dios nos ha entregado el botín es que en este mismo instante estamos llevando la palabra de Dios a los 5 continentes para que la gente escuche la palabra de Dios, y este botín sigue siendo repartido. Todavía hay botín para repartir. Usted que quiere, usted que desea, usted que quiere servirle a Dios, usted que quiere venir, quiere incorporarse, venga, porque botín hay todavía. Mientras Cristo no haya venido, hay capacidad para que usted reciba parte del botín que Dios tiene para todos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitarle que abra la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a presentarles ante todos ustedes la conclusión de este glorioso matutino. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de Hebreos, el verso 7 y el verso 8. Allí está la conclusión de todo este programa, de todo el matutino. La predicación de la palabra del Señor va a estar siendo dada por el pastor fundador de la obra evangélica Luz del Mundo, nuestro hermano Jaime Vance Puerta. Y la lectura la va a tener el pastor José Teófilo David. Adelante, pastor, léanos la palabra del Señor. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento, Señor, que usted, Dios, se manifieste a través de nuestro hermano Jaime Van Puerta y traiga la palabra de sabiduría en esta preciosa hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Aquí hay una orden del Señor para mí, para ti, para todos. Los que estamos en el cielito, ustedes que están en el cielote, una orden de parte del Señor. Dígalo conmigo, que no se nos olvide esta orden. Diga conmigo: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Todos juntos, acordaos. Acordaos de vuestros pastores. De vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdate del pastor que te predicó, con el cual llegaste al camino del Señor, cuando estabas hundido en el fango del pecado, cuando andabas en la oscuridad de las tinieblas de maldad. Alguien vino a tu barrio, alguien te dio un tratado, alguien te evangelizó. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Diga conmigo: considerad. Considerad. ¿Qué es lo que debemos nosotros considerar? ¿Cuál haya sido el resultado? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? De su conducta. E imitar su fe. Imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad. Medita cuál fue el resultado de su conducta. ¿Fue un ministro de Dios que vivía la palabra? ¿Un ministro de Dios que vivía lo que predicaba? Considera cuál fue el resultado de la conducta de ese hombre, de esa mujer. Si fue un hombre santo que te predicó la palabra de Dios, ¿cómo fue su principio? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su final? La Biblia dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Yo siempre elogio
la conducta de mi padre, fue un santo. Si alguien me preguntara quién fue tu padre, le digo un siervo del Señor, dedicado solamente a Dios. Nunca le vi con un cigarrillo en la mano, nunca le vi con una botella de licor en la mano, nunca le oí una mala palabra, nunca lo vi peleando con nadie. Su vida era una vida de santidad. Aquí dice que nosotros debemos acordarnos de nuestros pastores. Hay personas, amados hermanos, que pretenden ser como el apóstol Pablo. No, a mí no me enseñó nadie, a mí me enseñó el Señor. Sí, te enseñó el Señor. ¿Cómo te enseñó el Señor? Bueno, vino un hermano predicando por allá, pero el hermano no me, él no, yo la revelación que tengo la recibí del Señor. Tenga cuidado que usted no sea un arrogante, que usted quiere aparentar que usted es su propio maestro, que usted es su propio padre. Normalmente, cuando hay un artista famoso, la gente pregunta quién fue su maestro, a qué escuela pertenece ese escultor, ese pintor, a qué escuela pertenece. Generalmente la persona cobra valor cuando viene de un gran maestro. Pues nosotros tenemos el mejor de los maestros, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. No penséis en lo que vais a decir. El Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos pondrá la palabra que los hombres no podrán contradecir. Cuando dice acordaos de vuestros pastores, no debemos olvidarnos nunca del pastor, de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que nos dio ejemplo en todo. Él dijo, ejemplo en todo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sí tenemos un pastor aquí en la tierra, pero ese pastor tiene otro pastor encaramado sobre él. La Biblia dice que sobre el alto vigila otro más alto, y otro más alto está sobre él. Nosotros estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un pastor que nos dio el tratado, que nos abrió la palabra, nos doctrinó, nos bautizó. Está muy bien, estamos agradecidos, gracias al Señor por ese Padre espiritual. Pero no nos olvidemos nunca del pastor de los pastores, aquel que es el modelo por excelencia, aquel que debemos nosotros levantar hasta el mismo cielo. Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que no nos levantemos nosotros a nosotros mismos, amados hermanos. Yo. El apóstol Pablo borró el yo de su ministerio. Él dijo, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo también en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, que nos olvidemos del yo, del ego. Yo. Si hay algo bueno, me lo guarda a mí. Y si sobra algo, me lo guarda para más después. No. Diga conmigo, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál fue el resultado de la conducta de Jesús? Amados hermanos, él vio el resultado de la aflicción de su alma. Aunque fue coronado con espinas, aunque cargó la cruz, aunque le clavaron las manos, le traspasaron el costado, coronado con espinas, bañado con su propia sangre, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene a buscarnos. Vale la pena.
Oh, gloria a Dios. Vale la pena considerarlo a él y mirarlo a él, amados hermanos, como nuestro modelo por excelencia. Diga conmigo: Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Y por todos los siglos. Nos manda que debemos imitar la fe de aquellos hombres de Dios que hablaron la palabra sin temor. Que debemos imitar su fe. No retrocedieron, jamás se quejaron. Cuando a nuestros hermanos los quemaban en los circos romanos, no maldecían, no se quejaban, morían cantando, porque ellos sabían que estaban abandonando este mundo de pecado, de maldad, y estaban entrando a la patria celestial. Los echaban en medio de circos romanos para que los leones se los comieran, pero ellos no se quejaban, morían cantando. Me parece escuchar aquel circo lleno de hermanos allí en la arena cantándole al Señor: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Estaban quemándose, alumbraban la ciudad de Roma con antorchas humanas, quemaban a nuestros hermanos. Pero ellos morían cantando. En medio de las llamas se oía una canción. No había un quejido. Acuérdate de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, bañados en sangre, aprisionados en el cepo, con las manos atadas con cadena a la medianoche, con las espaldas destrozadas. Oraban, cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. El Dios del cielo no se pudo aguantar. El Dios del cielo acudió en rescate de ellos. Sacudió los cimientos de las cárceles. Se cayeron las cadenas. Y el carcelero se postró delante de ellos diciendo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así como nosotros, y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo: Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Y por todos los siglos. Y por todos el los mismo siglos. Cristo de hace 2000 años, aquel que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Él murió perdonando, con los brazos abiertos. No dijo: Padre, manda un rayo y consúmelos a todos, sino, diga conmigo: perdónalos, Padre. Perdónalos, Padre. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Permita Dios, amados hermanos, que en medio de la tristeza, el problema, el dolor, que nosotros, en lugar de estarnos quejando. Hay gente que vive pensando en Maduro, que si Maduro para acá y Maduro, mire, que deje a Maduro tranquilo. Vamos a pensar en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su mismo amor, su misma compasión, su misma misericordia, su mismo poder. Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tronco de pastor tenemos nosotros? No hay otro como Él, se los recomiendo. Bendiga a todos, amén, en esta mañana. A mí me ha correspondido el versículo 9.
que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. En esta mañana estamos hablando acerca de los deberes cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo debemos de afirmar nuestro corazón? No como lo hacían los antiguos, quemando alimentos, quemando animales. No, Señor. Hoy en día lo podemos hacer con la gracia que es el amor, la bondad, la misericordia. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 17, porque la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día somos salvos por la gracia de Jesús de Nazaret. Tenemos que afirmar nuestros corazones en la gracia, en la verdad. No nos vamos a dejar llevar por falsa doctrina, esas falsas doctrinas extrañas que andan por el mundo confundiendo a la gente. No, nosotros estamos en la verdad. Hemos creído en un Dios que está vivo, no está muerto, no quedó en la tumba, yeah. Ha resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro Dios es muy grande, por lo tanto no nos desviemos, hermanos queridos. No nos vamos a desviar por cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a guardarnos en el Señor y a creer en el que hemos creído. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A ti, amigo, te invitamos para que tú aceptes a Jesucristo, para que te conviertas, para que te arrepientas y busques la verdad en una iglesia donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Dios todo lo tenemos y sin Dios no, nada somos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días a todos los oyentes. Gloria al Señor que puedan ver. Gloria al Señor. Aquí me corresponde leer en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Amén. Ciertamente aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros somos altares del Espíritu Santo. Nosotros somos aquellos hombres y mujeres que tenemos al Señor porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nos habla del altar, que nosotros somos altares, nosotros somos aquellos hombres que debemos demostrarle ese altar que tenemos encendido en nuestros altares. Gloria al Señor, adorando al Señor, alabando a Dios con todo. Así estemos en la tristeza, así estemos en la necesidad, así estemos pasando por el desierto, así estemos pasando por procesos fuertes, el Señor nos dice que debemos siempre tener los altares encendidos. Amén. Cuando nos dice no podemos comer los que sirven el tabernáculo, gloria al Señor. Ciertamente el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde nos habla Moisés, iban al tabernáculo, gloria al Señor, a rendirle atributos al Señor, pero ahora el tabernáculo somos nosotros mismos. No debemos nosotros arrastrar con el pecado, porque el Señor nos hizo libres en la cruz del Calvario. Cuando Él murió allí en la cruz del Calvario por cada uno de los pecados, allí el Señor estaba denominando que nosotros somos altares nuevos. Amén. Gloria al Señor. Dios nos pueda bendecir a todos. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Bueno, a mí me tocó el versículo 11 del libro de los Hebreos, capítulo 13. Dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos la palabra de Dios cuando habla del tabernáculo. Mi hermana hablaba del tabernáculo y de que somos el altar del Señor. Gloria al Señor. Pero vemos aquí que dice que hay una palabra clave que dice que el cuerpo de aquellos animales que se sacrificaba, cuya sangre era ofrecida allí en el tabernáculo, gloria al Señor, este cuerpo de esos animales era llevado fuera para ser quemado. Y también el Señor tuvo que ser llevado fuera para sufrir y padecer por nosotros. La palabra del Señor
nos habla de que debemos padecer por causa de Cristo. La palabra de Dios nos habla de que debemos sufrir, gloria al Señor. Pero hay mucha gente que no está sufriendo por causa del Señor. Debemos nosotros, muchas veces debemos nosotros sufrir por la causa del Señor. Debemos nosotros presentarnos allí delante de Dios todos los días, gloria al Señor, y clamar por aquellos que se han apartado, que se han descarriado. Pero me llama mucho la atención esta palabra que dice aquí, que dice que el cuerpo es llevado fuera. ¿Por qué nosotros debemos muchas veces con nuestro cuerpo dejar morir el viejo hombre en nuestras vidas? Tenemos que dejar morir ese viejo hombre. Tenemos que dejar morir y llevar esa carne, gloria al Señor, pecadora, esos deseos carnales. Porque el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Así que lleva fuera todo eso que no le agrada a Dios, para que empieces a ver la gloria de Dios, para que empieces a sentir, sufre, padece las consecuencias y verás la gloria del Señor en tu vida. Dios le bendiga. Yeah! Que el Señor nos bendiga. Amén. Quiero aprovechar este micrófono para saludar a todas las amas de casa que están allí escuchándonos a través de la emisora y a través de la televisora. Yo quiero, me toca a mí compartir el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para nadie es un secreto la historia más triste de la humanidad, como lo es la vida de Cristo, lo que padeció Cristo, un padre que se despojó de su hijo para enviarlo a esta tierra, para que fuésemos nosotros redimidos por la sangre de Cristo, para que tú y yo fuésemos salvos a través de su sangre maravillosa. Él padeció, aún desde su nacimiento, fue perseguido por aquellas personas, pero hoy el Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que la que Él hizo. Tu mujer que estás en tu casa, levántate. Tú que estás esperando, tú que dices que no puedes, que estás pasando por un proceso, una prueba. Tú, hombre de Dios, que te has apartado porque crees que esa prueba que estás pasando es muy grande. Pues Jesucristo padeció más. Él murió por ti y por mí, para que nosotros fuésemos salvos. Así que levántate y cumple tu ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Yeah. Hemos oído la palabra. Hemos hablado el evangelio de Jesucristo. Ahora, manos a la obra. Cuando mi padre terminaba de predicar, él decía, manos a la obra. No hay que ser oidores olvidadizos, hay que poner la fe por obra. Ya llegamos al final, pero no podemos irnos con la leña sobre el burro sin amarrar la carga. Es necesario, amados hermanos, atarnos al corazón de Cristo. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Queremos ligarte al cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor somos nosotros. Las manos, la boca, los ojos, los pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Inclina tu cabeza conmigo, todos. Voy a entregar a todos los que están aquí en el cielito, los que están en el cielote. Ni un mosquito vamos a dejar por fuera, ni una pezuña, todo. Yo también me entrego con ustedes. Inclina tu cabeza, aviéntese la mano sobre el corazón. Repite esta oración conmigo y fuerte, que nos oigan en el cielo. No importa quién está a tu lado, invítalos a ellos a poner la mano reverentemente sobre su corazón. Este es el momento supremo, el momento sublime, cuando estamos rindiendo nuestra adoración al Padre. Agarre ese corazón de piedra y ahora repita conmigo
Y dígalo fuerte, diga, Dios mío. Dios mío. Más fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Yo reconozco. Que Jesús. Es el Hijo de Dios. Que vino a este mundo. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Él me ha encontrado. Señor Jesús. La Biblia dice que tú estás tocando. Tú estás tocando. En la puerta. De los corazones. Tú quieres entrar. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Me confieso pecador. Yo sé que he pecado. Pero el Hijo de Dios. Jamás pecó. No hubo mentira en su boca. Él murió. Por los pecados del mundo. Señor Jesús. Lava mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Donde el gusano nunca muere. Y el fuego nunca se apagará. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Para siempre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Salva a mis amigos. Salva a mi familia. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo. En las calles de oro. Señor Jesús. Dame el gozo. De la salvación. Injértame. En la familia de Dios. Soy salvo. Dios mío. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo. Como mi padre. Para siempre. Y te doy gracias. Por haberme escuchado. Por haberme salvado. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. No me avergüenzo. Del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. De todo el que cree. Oh, gloria a Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Para siempre. Amén. Y amén.